Sāshī bhokhi-yōshī me tō tāgurā nīṭhīṭhī yambājī, Sāngye shintū mīṭhī bhūvājī, Rokū na tājī nājū pājō hīgā. Bueno, estábamos en el tercer encabezado de lo que contienen los textos de Lambrin. Medio lo acabamos, medio no lo acabamos. Ah, pero la pregunta con la cual estaba... terminando que es la la sesión anterior mm. la va a retomar es decir voy a, va a explicar un poquito más al respecto parece no eh que nomjo y no la uh, chue cari no la te va de que se me sirve res te va de yo no en un dumbale gris no no me mm. va no zundo zungo gris en un zundo zuna ni de bu de tu ya ve no 주주슈 주준비 우리 조부조야 아니 가시엄바부 조야 뭐 간다 되게 되게 매드메는 걸 지르서티 para el budismo como también para cualquier otra religión la fe es un punto esencial no no qué chiquito un cojo que sabido Yeah, mucho, mucho, bueno. Ya, yeah, yeah, <grican> no, ¿Y tú? Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Cómo estás tú ese? Eh? Ya, yeah. más mm de -hmm. que No, está ya oh. Entonces, <laughs> <Yeah>. <laughs> me pone a trabajar y dice: bueno, habla. Um, <laughs> <laughs> En el budismo como cualquier otra religión también hace falta la, la, la fe es muy importante la fe porque en el momento en que se tiene fe entonces nos lleva a producir la aspiración. La aspiración lo que va a producir es el esfuerzo poner esfuerzo en entusiasmo y claro ya dependiendo de cada uno, su grado de esfuerzo, su grado de entusiasmo es lo que va a producir un resultado más rápido o más tardío, dependiendo del esfuerzo. Pero si vamos hacia atrás, quien lo produjo en primer lugar es el hecho de haber tenido esa fe. Mm. Por eso os digo, de manera seria, la fe es una cualidad importante. Mm. Mm.

excelente pero por lo menos aunque todavía no lleguemos a esa convicción total basada en el análisis por lo menos una fe ciega cultivar una fe ciega porque sería peor quedarnos bueno decir no yo como la fe ciega me han dicho que no es muy buena que no es muy de fiarse pues entonces no la cultivo pero si tampoco estás analizando investigando para que te lleve a generar una fe basada en el

En cuanto de las actitudes que hay que cultivar a la hora de escuchar enseñanzas, hemos dicho la de considerarse, de hecho es la primera de ellas, la de considerarse a sí mismo como un enfermo. Y esto a algunos les puede llevar a preguntarse, decir, enfermo, ¿pero de qué? Si ahora estoy muy bien, ni siquiera tomo medicinas ni vitaminas porque estoy perfectamente bien, no tengo ninguna enfermedad. ¿Por qué tengo entonces que verme a mí mismo como un enfermo? Si estoy bien. Uno podría llegar a pensar, es una actitud totalmente opuesta a la realidad, estoy muy bien, no estoy enfermo, mi cuerpo está sano. Mi cuerpo es muy flexible, pues mi cuerpo está fuerte, puedo cargar lo que quiera, puedo comer lo que quiera, entonces enfermo no estoy. Hagamos a un lado la ignorancia la ignorancia que cree en la existencia inherente de un yo. A eso hagámoslo a un lado. Pero ya solo con el hecho de el apego, el enfado que están tan presentes en nuestra mente esa es la enfermedad que padecemos. Mm -hmm. <coughs> musi tsarabar nanshi tsi resi tuxi. Wa taga nanshi nsonsu maga inanda, jik ngenba jik tongsono na, wa taga nanshi ki yande ya tsashishu che yungo resi. Wa tegi, ta, ne tawa de ta de choygu ya rasa nansu, tingsan lulu tembe de, jidanshi nansi zeme resi resi, raba. Mezi jik nansi jik resi ta, mezi ne mezi, inin El echo de ke cuando vemos una Una cosa atractiva, un olor atractivo, un sonido bonito, a una persona atractiva. Todo esto produce en nuestra mente una sensación de deseo, lo quiero. Cuando vemos algo que percibimos como atractivo, lo queremos, lo deseamos. Esa es la mente de apego. También cuando vemos algo que no nos gusta, una situación que no gusta, un olor que no nos gusta, pues generamos rechazo, desprecio, produce uh, algo desagradable en nosotros. Eso es el, el. Por un lado tenemos el apego y por otro lado tenemos la adversión. Y esa es la enfermedad que padecemos, porque está, estas emociones aflictivas están tan presentes en nuestra mente que con cualquier cosita surgen. Son como un. Una cerilla que nada más toca la caja y está a punto de encenderse, lista para, para encenderse. Así está nuestra mente. Con estas emociones aflictivas, nada más que vea, oiga, huela algo, ya surge ya sea el rechazo, el deseo. Y esa es nuestra enfermedad que padecemos. Que comparada con la enfermedad física, la enfermedad física no es nada. la Por más grave que sea la enfermedad, que nos va a durar? Esta vida... Pues cuando se acaba esta vida, se acaba. Pero la enfermedad de las emociones aflictivas, esa nos está durando en una vida y nos la llevamos para la siguiente vida y va de vidas en vidas ese padecimiento. <music> <nước> <serves> <five> <unusión> <emancip Commission> yo sé que a lo mejor con tanta tecnología nueva y con tantos avances en productos para limpieza y demás ya no seguro que hayan encontrado algo para solucionar este problema pero antes cuando no había tantas cosas cuando una hoja de papel le caía una gota de aceite es muy difícil quitarlo. ¿Cómo quitas el aceite del papel? Aparte, se va como expandiendo también. Así es la mente del deseo, la mente del apego. Es tan, tan difícil de quitarla. La mente del, del apego no es la emoción aflictiva a raíz, solamente es una, es una rama, es secundaria, pero a pesar de ser secundaria,

El rechazo, el enfado, son, es nuestra enfermedad. Y para ello pues, necesitamos la medicina. Necesitamos tomarnos esa medicina que contrarreste estas emociones aflictivas. Y es precisamente a través de las enseñanzas. Es, no es simplemente acumular enseñanzas, acumular textos, acumular información. Es utilizar eso que tenemos para observar nuestra mente, para decir... Como para investigar cómo se encuentra mi mente y si mi mente está, está pensando, está funcionando de acuerdo a cómo nos dicen los textos o está haciendo lo opuesto. Entonces, es nuestra manera de conocer nuestra mente, es la manera también de empezar a identificar esas emociones afectivas y es la manera también en la cual podemos ir contrarrestando y quitándonos esas emociones aflictivas que nos afectan. Porque incluso un mismo día del día, los minutos, siempre está eh, alguna de esas emociones aflictivas como que no nos dejan en paz. Entonces necesitamos hacer algo al respecto. Mm -hmm. Mm -hmm. y de youtube da na de cicu do. O de da. Cuigue. Da. O toste cuigue montos da are da. O tesonza da rang rang. Ju. Good and dream. Ya de soban da chuna na sia na sia. ¿O? I de hecho son estas emociones aflictivas las que están controlando nuestra mente. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que nosotros no podamos tener el control sobre nuestra propia mente? Pues es muy fácil de ver cómo no tenemos el control. Porque nada más falta que veamos una cosa que sea bonita, atractiva, y enseguida hay algo, una sensación que se produce en nuestra mente de, de deseo, de creerlo. Es casi automático en nosotros, al igual que cuando vemos algo desagradable, que no nos gusta, surge en nosotros ese deseo de, esa, esa mente de rechazo de querer alejarse. Y es un ejemplo muy claro de cómo el control no lo tenemos nosotros, porque estas emociones aflictivas nada más se produce el objeto y enseguida surgen, por lo tanto ellas son las que están dominando, controlando. Ahora, para tener el control total sobre nuestra propia mente es empezar a aplicar las enseñanzas, a adiestrarnos en las enseñanzas de la manera para poder controlar nuestra mente. Mm -hmm. <coughs> Vamos al encabezado número 4. No comentó las seis actitudes, pero comentó eh, las más importantes, así que las tres restantes ya les toca debe de ver. El punto número cuatro es el modo correcto en que se debe enseñar a los discípulos las instrucciones. Mm -hmm. Mm -hmm. Y este punto se divide en dos. Mm -hmm. El primer punto es cómo confiar en el Maestro que es la raíz del camino. Y el segundo punto es, una vez que hemos confiado en el maestro, ¿cómo debemos llevarlo a cabo? Mm. Así que el primer punto es, la, es el maestro, la, la devora, devoción correcta en el maestro, el confiarnos correctamente en el maestro. Tanto, tanto en este contexto como también en el Tantra, incluso hablando del Mahanuttara Yoga Tantra, que es el Tantra más elevado, el punto básico o el principal de donde se parte todo el adiestramiento es el, la devoción correcta al maestro. El, y entonces nos explican en este tema, primero, qué características son las que debe tener un, una persona para que nosotros podamos decidirse que sea nuestro maestro. Es decir, qué, qué características debe de tener para ser un maestro cualificado. Entonces antes de tomarlo como maestro, investigarlo, si los tiene, no los tiene, pero antes hay que conocerlas para poder saber qué es lo que estamos buscando. Y una vez que ya hemos confiado en un maestro, ya que decidimos que es nuestro maestro, la manera correcta en la cual es confiar en ese maestro o depender de ese maestro. Es un tema muy, muy importante.

Ya es, es básico, de hecho es básico, porque um, aunque estemos hablando de una persona que es muy inteligente, si quiere aprender uh, acerca de costura, necesita de alguien que le muestre, alguien que le enseñe, si realmente quiere ser bueno en ello, necesita a alguien que le enseñe las bases, que le enseñe cómo se debe hacer y le va enseñando cosas cada vez más sofisticadas. Pero necesita depender de un maestro, al igual que si estamos hablando de un carpintero, puede hacer sus chapucillas, pero si realmente quiere hacer las cosas de una, uh, de una manera mucho mejor, de mucho mejor calidad, entonces, pues claro, necesita de alguien que le enseñe. Necesita, por supuesto, alguien que conozca el manejo de la madera y entonces depender de esa, de esa persona para aprender. Y eso sí si cosas más sencillas como costura o carpintería hace falta tener un maestro, pues con mucha razón si estamos hablando de un tema mucho más profundo que son las la práctica espiritual, si hay un camino espiritual, pues con mucha más razón hace falta el confiarse en un maestro cualificado. Mm -hmm. Uh -huh. uh, es decir, alguien que nos guíe en ese adiestramiento dentro de las enseñanzas, lo que debemos de ir siguiendo. Si lo vemos claro, cuando hay un, una, um, una arte eh, como por ejemplo la carpintería, la costura y otras de esas manualidades o... Um, Hace falta confiarse en un maestro porque si vemos el que no tiene maestro y el que sí tiene maestro, hay una diferencia en cuanto, calidad, en cuanto a calidad, en cuanto al producto que va, va creando, hay una diferencia muy clara. Entonces, mucho más claro también queda el hecho de que si estamos hablando de un camino espiritual, hace falta confiarse en un maestro cualificado. Mm -hmm pasamos al sobre este tema de cómo confiarse correctamente en un maestro cualificado porque esto es la raíz del camino hay un tema es un tema muy amplio que nosotros no vamos a desarrollar ahora que hay muchos libros que hablan sobre este tema, entonces información sí que existe y que si tienen interés pues ya lo leen por su cuenta. ¿Sí? Habíamos dicho que el punto número cuatro se divide en dos: confiarse correctamente en el maestro, que es la raíz del camino, y el punto número dos, una vez que te has confiado correctamente en un maestro, cómo se debe de adiestrarse, cómo se deben seguir estas instrucciones. ¿Sí? Y ahora pasamos a ese punto 2. Este punto de cómo adiestrar la mente se divide en dos. Una exhortación para sacar el máximo provecho a este precioso renacimiento humano con estas libertades y dones. Y segundo, primero es animarnos a sacarle provecho a esta vida, a este precioso renacimiento humano. Y segundo, ahora es cómo. ¿Cómo se le puede sacar el máximo provecho a esta vida con estas libertades y con estos dones? Le esta vida con estas libertades y con estos dones? Que yo no soy un de El primer punto que es animarnos, ver la importancia de sacarle provecho a este precioso renacimiento humano. Ahora tenemos este renacimiento con libertades, con dones, y para poderlo obtener es porque creamos muchas, muchas, muchas causas que nos han llevado. Hemos todo lo que había. Que haber hecho en vidas anteriores para tener este renacimiento lo hemos conseguido entonces es un es algo extraordinario raro de que suceda y ahora que por fin lo he tenido no está bien que no aproveche esta oportunidad que no haga uso de esta vida humana y de alguna manera nos está llevando a cuidar de nuestras acciones y asegurarnos de que nuestras acciones sean virtuosas mm.

kiong kusa yondi, kunjiddi, raya, naa temenba, langi nesimba, kariso naa soyaagi, sache tenri di, chagen di, kambay gemdi, kambay genzi sache di yoriz, naa, kama gemdi, suzu rali yoriz, odi sonza, so, so. tenzio mulius, bine daa, changa jaya yoriz, teba ke, chua 지금 다들 내가 지금 어제 대모습을 지었어요. 다좀 주가고 새로들 약설 당이나 새로들서 당이나 다 대봐야 다른 있어요. 수지 역사도 그렇습니다. 아, 돈도 수직이 어디 있는데 밀려들고 지금 누가 왔어? 어떻게 그랬어? 음. 엘게m en general el tener este Renacimiento humano también son las condiciones para tener esa inteligencia humana. Esa inteligencia hum humana que no tiene punto de comparación con otros seres de otros reinos, con esa inteligencia como la humana no hay. Porque esa inteligencia humana, si se utiliza mal, puede crear un daño inimaginable. Puede el ser humano con su inteligencia puede crear instrumentos, puede crear armas capaces de destruir todo un lugar en un instante. Si se decide a destruir un territorio, lo puede destruir en un instante. Así como el humano que crea, y claro, eso es una negatividad muy, muy grave, pero no hay otro ser, no, ni los animales pueden crear tan negatividad como el hombre, ni los dioses pueden crear tanta negatividad como la que crea el hombre, solo el hombre. ¿Y por qué? Pues por esa inteligencia que tiene, pero también si esa inteligencia, esa capacidad la utiliza al bien, puede lograr cosas también inimaginables. Si estamos hablando dentro del budismo y si creemos en el budismo, se puede alcanzar, si uno es humano y utiliza su potencial, puede incluso alcanzar un estado perfecto, un estado donde no existe falta alguna, un estado donde todas las cualidades están desarrolladas en su máximo potencial. Un estado, bueno, ya no hablemos de ese estado, un estado inferior puede lograr todos los estadios del camino. Y eso es porque tiene esa, esa inteligencia humana. Esa inteligencia que eh, eh, viene con ese precioso renacimiento humano. Ese renacimiento que tiene libertades y dones, que las podemos incluso enumerar, ocho libertades, diez dones, que si nosotros nos, realmente lo pensamos y lo planteamos, la importancia que tiene, la capacidad que tiene, las condiciones tan apropiadas que tiene, y hay muchas analogías, y puntos de reflexión acerca de ver lo importante que es esta vida humana y, y que lo cómo cómo con ello puedo hacer tantas cosas, cómo con ello puedo crear tanta virtud que ningún otro ser más que el humano puede crear, como también si no se utiliza bien, cómo el humano puede crear tanta negatividad que ningún otro ser puede crear. <laughs>

Gesela no va a desarrollar el tema, pero cuando uno lo estudia por su cuenta es para, darse, para valorar lo que tiene, para darse cuenta de que tiene algo muy, muy valioso, con lo cual puede hacer mucho y por lo tanto utilizarlo al máximo, no, no desperdiciar nuestro tiempo. Con algo tan valioso debemos de cada momento hacerlo significativo cada momento que se convierta en algo que nos está llevando a ser mejores, a utilizar, de hecho, a utilizar la vida humana. Mm -hmm. yeah, y normalmente hay analogías que se utilizan para valorar el hecho de que esta vida humana no nos podemos dar el lujo de desperdiciarla. Y Geshe la ha inventado una analogía que no aparece en los textos, es invención suya propia, pero que sirve para, para entender cómo algo tan valioso no se puede dejar de lado, no se puede desperdiciar. ¿Cuál es la analogía que Geshe la está hablando, José? La, la analogía sí que está en los textos, en el texto que está aquí de Gessela, sí está. Está, está? la de la máquina del dinero. Pues entonces cuéntanosla. Bueno, pues el, el, la versión corta, que es la que yo hago, es <laughs> que si nos, si nos prestasen una máquina para fabricar euros, la tendríamos en marcha a las 24 horas del día con tal de sacarle el máximo rendimiento porque... No la dejan prestada por un breve espacio de tiempo. ¿Ya? Ya ¿Ya está? Está. <risa> <risa> <coughs> um, yo, no sé bien lo que está escrito en el libro, porque, pero tiene una idea, dice, no sé bien qué, pero lo que quiero decir con esta analogía de la máquina de dinero es que si es para entender, si alguien te dejara de repente, te dice, tengo una máquina que hace dinero, te la dejo un mes solo. Y si tú dices, ah, muchas gracias, y la guardas en casa y no la utilizas, no la haces funcionar, ¿qué es lo que te diría la gente? Qué tonto eres, qué estúpido. Pero si tienes ya la solución a tus problemas, mira que tú te haces tus euros los que tú quieras y tú te los gastas. Pero no utilizarlos suena como absurdo, una pérdida. Así es como debemos de ver es cuando no utilizamos esta vida humana. ¿Sí? 코에 pechid dana soya vayna, kuyay manzu 코 tixayna manzu kuyay yugyuri, tuzu dazi yuri, kuyay chiñi yuri, tanda manzu lyo dhi dhan, dhiri, dhruvja dhi, tindraya ti maris, pechaya dhruvja maris, di kanda kiawa, ne kiawa, dene, dene, dhruva, dhruvja dhruva, di chola ¿No? Y, y hablamos de una máquina de dinero que comparada con, con el precioso renacimiento humano no tiene nada que ver porque lo que podamos sacar de esa máquina si la hacemos funcionar pues al final cuando nos dejamos de este cuerpo también se queda todo ese dinero que hayamos producido se queda lo hayamos gastado no hayamos hecho un buen uso no se queda en cambio, una vida humana, un precioso renacimiento humano, lo cagamos con ella. El, el buen uso que hagamos de esta vida humana, pues no solamente se queda en esta vida, como lo del dinero. Y dice que se la, si pongo la analogía de la máquina del dinero, es porque como a todos nos gusta el dinero, pues entonces si no lo produces, tienes ya la solución y no produces dinero, pues ¿qué? es que lo primero que te va a decir la gente es que tonto eres, que voy, oh, pero por Dios una desesperación por lo mismo, más aún cuando tienes una vida humana, un precioso renacimiento humano, y no lo utilizas, es una pérdida, pérdida muy, muy grande. Y, y, y lo del dinero al final se queda, no es, no es nada tan importante como, una, como utilizar un precioso renacimiento humano, porque el buen uso que le des a esta vida humana es que no se queda aquí, te lo llevas para la próxima vida, y para la próxima vida, y para la próxima vida. Entonces es algo que realmente trae...

Bueno, el hecho de hablar del precioso renacimiento humano con sus libertades y con sus dones es para darnos cuenta de que ahora es nuestra oportunidad para practicar las enseñanzas. Que ahora tenemos todas las condiciones perfectas, todo se ha presentado de manera perfecta para que podamos practicar las enseñanzas. Es como, por eso se llama ese exhortarnos a practicarlas, a hacer uso de este precioso renacimiento humano. En realidad, se la um, dice, el orden correcto sería, primero, hablar de las seis prácticas preliminares. Pero no nos da mucho tiempo. Pero la idea es, primero se hacen las seis prácticas preliminares. Luego, la reflexión acerca del de el, el, el valor que tiene el maestro y la importancia de confiarnos adecuadamente en el maestro. El siguiente paso es el reconocer esta vida humana con esas libertades, con esos dones que hacen de esta vida humana un precioso renacimiento humano y así, en, así se sigue. <risa> 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 Y, y voy a contar, que se la dice. voy a contar algo que probablemente la gente joven, Casi algunos, gente algunos, no todos, algunos, <laughs> dice, jóvenes hay muchos. <laughs> bueno, aunque dice, aunque la mayoría ya son más bien mayorcitos. Pero los bueno, <laughs> dice, los mayorcitos, los sí, mayorcitos mayorcito a lo mejor ya sí se lo... Eh, eh, me, pueden estar más abiertos a creer, creer. Lo que pero los, los más jovencillos a lo mejor no tanto. Pero la idea es, es, es una analogía que aparece en los sutras que nos ayuda a entender lo valioso que es este precioso renacimiento humano y lo extraño que es que todas esas condiciones se presenten y que las podamos tener. Y bueno, dice, lo voy a contar primero porque es una analogía que aparece en los sutras, y por otro lado también lo voy a contar porque hay muchos de vosotros que les gustan los cuentos y las historias. <laughs> se ríe mucho que se la digo. Dice, nada más digo... Voy a contar un cuento, voy a contar una historia y les sale una sonrisa a todos. <laughs> Pero no les digo, hay que meditar en esto, hay que cultivar eso y todos se ponen tan serios, tan serios. <laughs> Así, ya <laughs> su chumbiche, ¿no? Dos horas, ¿no? Ya su chumbiche tiene ya, ¿no? Rubé milongas y horas, ¿no? Ya que chumbiche se ignacia, se ignacia es tan, se, ya dos mil niños que lea, ¿entendido?

Y en, en ese océano vive, que es gigante, enorme, vive una tortuga que está ciega. En, en el océano está flotando un aro, un aro de, de oro. Está flotando y que se está moviendo conforme las corrientes del agua y demás. Y la tortuga que está ciega, pero además saca la cabeza, la superficie únicamente cada... 100 años. Cada 100 años saca la cabeza. ¿Qué probabilidades hay de que en una de esas ocasión que saca la cabeza coincida que su cabeza entre en el aro de oro? ¿Qué probabilidades hay? No podemos decir que es imposible. A, a, a la probabilidad es mínima, es, a, es posible, pero es, para que eso suceda es muy 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 difícil que, que justo el aro vaya pasando por ahí que justo la, la tortuga porque además recuerden que está ciega no es que mira y voy a meter la cabeza está ciega entonces es muy raro muy raro muy raro de que eso suceda así de raro de raro y de extraño y de casi imposible es que nosotros hayamos encontrado un precioso renacimiento humano mm -hmm.

Está, es, está en un sutra, lo cual significa que el propio Buda lo mencionó. El océano, eso simboliza el samsara. La tortuga simboliza al ser que está dentro del samsara. El aro de oro simboliza el precioso renacimiento humano. Y esa, esa situación tan

<sumplea> <implea> <tompea> <toma> y la analogía es, es muy buena para entender lo difícil, lo dificilísimo que es encontrar un proceso de renacimiento humano. ¿Y por qué es tan difícil de encontrarlo? ¿Por por las causas que se necesita para tenerlo. Porque si nosotros simplemente analizamos nuestra vida, cuando, vamos, cuando estamos haciendo algo que es muy virtuoso, algo que es muy bueno, enseguida nos cansamos y decimos, ya no puedo más, necesito descansar o, o rápidamente nos desanimamos. En cambio, cuando hay que hacer cosas que no tienen significado alguno, que no tienen trascendencia alguna, las disfrutamos muchísimo. Y no nos cansamos tan rápido y nos podemos estar ahí el tiempo que sea necesario, hasta más tiempo casi que mejor. Y a veces, incluso si no dormimos, no pasa nada, como lo estoy disfrutando tanto. Pero claro, estamos hablando de cosas sin sentido. Cuando estamos haciendo cosas de verdad muy virtuosas, nos cuestan tanto trabajo, nos cansamos enseguida, lo dejamos a un lado enseguida. Eso es para darnos una idea de. Qué tan difícil es, de hecho, crear las causas para poder haber encontrado este precioso renacimiento humano. Es mm -hmm. Por eso necesitamos cuidarlo mm -hmm. y esforzarnos al máximo, ya mm -hmm. que lo tenemos, esforzarnos. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, oh. Reconociendo lo que es este renacimiento con sus libertades y dones, es para decir, pues tengo que utilizarlo, es como para animarnos, animarnos, darnos esa determinación, tengo que utilizarlo. Ahora, tengo que sacarle su esencia. ¿Y cómo le sacamos la esencia? ¿Cómo utilizamos este precioso renacimiento humano? Pues de tres maneras. Uh -huh. Y es lo que nos decías tú esta esta mañana, que no me sé tu nombre. Gabriela. ¿Ta? Si es un hombre de la vida, ¿qué es La manera de sacarle provecho a esta vida humana es a través del adiestramiento de la persona de capacidad inferior. ¿Ta? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es?

Porque lo que, el trabajo que lleva a cabo una persona de capacidad inferior y, y que de hecho también es el trabajo que debemos ir cultivando para sacarle provecho a este precioso renacimiento humano es, es hacer acciones virtuosas. Nos está animando a hacer acciones virtuosas, a hacer postraciones, ofrecimientos practicar la generosidad, practicar la ética y demás. Es, es decir, queda muy claro que su principal, en general, su, su adiestramiento es cultivar la virtud. La motivación que los lleva a cultivar la virtud es el hecho de asegurarse de que la próxima vida puedan tener un buen renacimiento. ¿Sí? ¿Sí? No puedo hablar por los demás, pero en mi caso en particular, yo, yo, desde que me levanto hasta que me voy a la cama, solo estoy pensando en esta vida, en las cosas y cuestiones de esta vida. Cuando hablamos de, del adiestramiento de la persona de capacidad inferior, ya, ya ha hecho el cambio, es decir, qué es lo que ha cambiado su perspectiva, sus prioridades, su prioridad ya no es esta vida y solo únicamente esta vida, ya su prioridad está en trabajar, hacer algo para las vidas futuras, su objetivo es las vidas futuras mm. y ese es el primer nivel de cambio que hace falta que se produzca. Mm. Es decir, que para, para ellos ya es mucho más importante la vida futura y todo está principalmente dirigido para tener un buen nacimiento en las vidas futuras. Para conseguirlo, entonces tienen que adiestrarse principalmente en cuatro puntos. José Dín... es, que de que... es que si yo hablo todo el tiempo me canso. Vale. <laughs> sí. mm. eh, eh, meditar en, en la impermanencia y en la muerte. Sí, vamos, en, meditar en la ley del karma. Le, yun, le. En Samutra. la toma de refugio. Ah. De... Sí, me falta una. Yo, claro, claro, como no te gusta ese tema, por eso hasta se te olvida. Ya creo que ese, va a ser, ese tema lo dejamos oculto, ¿no? Bien escondidito. Está de, dando pistas. El de la muerte. No, eso ya lo dije. Los reinos inferiores. Oh, en, oh, vale, oh. Vale. <laughs> claro, por eso dice, mejor lo escondemos, no hablamos de eso, ¿vale? <laughs> Por, entonces, hace falta, para llegar a esa transformación de prioridades, hace falta primero reflexionar en la impermanencia y muerte. Entonces, si uno va a reflexionar en esa impermanencia y muerte, es reflexionar acerca de nuestra realidad. Uh -huh.

de, de ser conscientes de la, de la muerte y la impermanencia significa, primero, ver las faltas, las desventajas de no cultivar el ser consciente de la muerte, las desventajas de no contemplar la muerte y los, las ventajas de ser consciente de la muerte.

Evet. E mm. El tercer punto a lo mejor todavía puede parecer distante, pero por lo menos ya los dos primeros son son puntos que, que hay que irlos cultivando o que no no están tan distantes, están más más accesibles a nosotros el cultivarlos. <in> uga, 다 nanzu tizu yaw maris, nung tsaasum nubombozum lagi insi. <laughs> Mewa chewasan bay karichiguri sini, ini ta sangun tundi khanjaddaan gorsini, <laughs> ta mashi ba dengi suji muntukisi. Ta tanag gaya zishumun nashiri, nidon, sumchayaga guddaan bay, sung, tanda gaya zishaya yawarti, ta kuna mimisho nga yaw marwa. Ta neyman tuwa longabja chugi dayagiri sanagi,

Primero, contemplar que la muerte es definitiva, que el momento de la muerte es incierto y que en el, la, en el momento de la muerte solo la práctica es lo que te puede ayudar. Cuando hablamos del primer punto de contemplar que la muerte es definitiva, ah, bueno, perdón, antes de eso, son tres razones. Cada una de estas tres razones a su vez tiene tres y tres y tres pero no las vamos a explicar cada una en detalle, simplemente en general. El primero, contemplar que la muerte es definitiva. Significa que, que la muerte nos va a llegar a todos. Nadie se escapa de la muerte. No importa lo poderoso que sea, nos escapa la muerte. Hace un rato estábamos hablando de las distintas religiones, estábamos hablando también, bueno, eso significa que hubo los expositores de estas religiones, como... Eh, el propio Buda y demás, que, que en un momento aparecieron en este mundo y expusieron estas enseñanzas. Pero ellos también de, dejaron de estar en este mundo, también manifiestan ese estado de muerte. Por eso, aunque sea más sabio, aunque sea muy poderoso, no se escapa de la muerte. Es, hay, seres, hay casos de seres santos como Nagayuna que dicen que vivió, creo que 500 años tuvo de vida, pero bueno esos son casos excepcionales los años que ha vivido, pero aún así 500 años habrá vivido, pero en algún momento murió. ¿Qué significa que si hasta los más santos, los más elevados, los más sabios y poderosos mueren, por supuesto que a mí también la muerte me va a llegar sin duda. ¿Sí? y esta, esta reflexión de decir eh, todos, todos todos tenemos que pasar por la muerte, nadie se escapa de la muerte, eso es definitivo es para llevarnos a decir a tomar la decisión de que es tengo que practicar el Dharma es que tengo que practicar el Dharma antes de que me llegue la muerte porque va a llegar el segundo razonamiento es que el momento de la muerte es incierto. No sabemos cuándo es el momento que nos va a llegar. Y estas reflexiones para llevarnos a decir, entonces, como no sé cuándo va a llegar, es ahora cuando tengo que practicar. No lo puedo posponer. Ahora tengo que practicar las enseñanzas. Para, para, aquellos que van, para aquellos que leen el texto del Lambrin, van yendo por cada uno de estos razonamientos y por cada uno de ellos detenerse para reflexionar y, y, y pensarlo

cuando llega el momento no importa cuánto poseas no importa cuántos estén a tu alrededor eso lo único que te va a ayudar en ese momento es tu práctica espiritual y eso nos lleva a generar la necesidad necesito practicar las enseñanzas porque es lo único que me va a ayudar en el momento de la muerte antes en la antigüedad pues cuando uno decidía dedicar su vida por completo a la práctica espiritual, entonces se apartaba de la sociedad y se, y se dedicaba solo a, a practicar. Pero y no había problema alguno porque la misma gente, la misma sociedad se, se volcaba a ofrecerle ayuda, alimento, vestido, entonces el que decidía practicar no tenía que preocuparse de eso más que de su práctica espiritual, pero claro, vivimos unas épocas en las cuales ya no podemos tomarlo, ya nadie nos va a mantener, nadie nos va a dar de comer, ni de vestir, ni nada, solo porque digamos voy a practicar las enseñanzas. <laughs> esa, esa, esas épocas ya se han acabado. <laughs> Por eso es que llamamos tiempos degenerados. Bueno, a aquí voy a aprovechar para contar una historia. <risa> <risa> es una historia de que ¿Mm? Gungel. <laughs> 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 antes de ser un ser espiritual, era un ladrón. Él ¿Mm? <laughs> 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 era, era un asaltador de caminos. Entonces, en el camino que, va, que iba a la, a la zona de Pempo, era como un sendero. Y ahí es donde Geshe Ben-Gungel se dedicaba a robar. Él robaba solito. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, cuando la persona que iba por el sendero iba acompañado por varios, entonces pues él no podía asaltarlos porque él era uno y con los otros, ya con que fueran dos ya a él no iba a poder con ellos. Entonces, cuando veía que pasaba personas, grupitos o dos personas, tenía que dejarlos pasar porque sabía que las llevaba de perder. Mm -hmm. Y, y claro, pues a veces no conseguía para comer, a veces sí, pero a veces no, porque si resulta que iba gente en grupo, pues él no podía robarles, entonces no tenía nada que llevarse a la boca. Pero ya más adelante conoció a un maestro. Eh, cambió su vida, se convirtió en un practicante serio. Uh -huh. Y mientras él estaba en la montaña practicando, la gente se volcaba ayudarle y, y la, es que ni siquiera era uno o dos y no tenían mucho, se peleaban por ir a, a ofrecerle alimento vestido, lo que Geshe Bengungi pudiera necesitar estaban deseosos de dárselo <laughs> claro, antes cuando uno practicaba mira, pero ahora ya por más serio practicante que sea nadie viene a darte nada mi <laughs> mamá y que se él decía, antes, cuando yo era un ladrón de caminos, a veces no tenía suficiente para meterme a la boca. Ahora que estoy practicando en la montaña... No tengo boca lo suficientemente grande para meterme todo lo que la gente me ofrece. Era un geisha extraordinario. Su vida se, se dedicó completamente a la práctica espiritual. Era uno de los geishas. Era un ser extraordinario. Extraordinario porque... Él no se andaba por las ramas, iba directo al asunto. Y, y si iba a contrarrestar algo, directo lo hacía. Y por eso cuenta que en una ocasión que Chebengungue se fue a un pueblo. Y se quedó en la casa de una familia de ese pueblo. Ellos le pidieron que se quedara. Y la señora pues tenía que salir de casa, tenía cosas que hacer y, y se fue. Y la familia, eh, como solían tener las familias, solían tener como un, un recipiente lleno de té, donde pues era su reserva de té. Y probablemente que Chepengungue todavía tenía huellas de su vida en, en el sendero hacia Pempo. Porque claro, él había bajado al pueblo por un tiempo nada más y se iba a regresar de nuevo a la montaña a, a meditar. Entonces cuando vio el, el recipiente lleno de té... Dijo, uy, oh, este té está, me va a venir muy bien para cuando me vaya a meditar y me haga una taza de té. Esto me viene muy bien. Él estaba sentadito y estaba viendo el recipiente de té y es cuando pensó, uy, si me llevo un, me, me, un poco de té me va a venir bien para, para, para la montaña. Mm. Y entonces se levanta, abre el recipiente, mete la mano para mm. coger un poco de té. Mm y entonces va, está mete la mano en el té está cogiendo un buen puñado y en eso en ese momento se está dando cuenta de que no está bien de que está cogiendo algo que no le han sido ofrecido está robando y en ese mismo momento que se da cuenta, él mismo, si la mano derecha está cogiendo el té, con la izquierda se, se coge con fuerza y dice, señora, señora, venga rápido, rápido, que aquí el Bengún le está robando. <laughs> Es un buen ejemplo de cómo es tan directo en su manera de actuar. En el momento en que ve que algo no lo está haciendo bien, que es un error, de, sin darse vueltas por las, por las ramas, se va directo a decir no y a cortar con esa situación.

Y, le, y bueno, se pueden imaginar la, es, la escena de que están todos ahí sentaditos haciendo las recitaciones, el ofrecimiento, y ya luego viene el momento en el cual esos, esa comida que se ofreció se comienza a repartir. Y en esa ocasión había yogur. Y entonces van los monjes con su bol y el monje que, que está repartiendo el yogur, entonces Geshe ben gungel él estaba al fondo, al fondo de todo, ¿no? Entonces estaba viendo cómo estaban repartiendo el yogur. Y vio que el, el monje que estaba poniendo el yogur en los boles era muy generoso. Y entonces dijo, uy, si sigue llenando los boles a tope, que es que no nos va a llegar a todos. A ver si se modera.

no era correcto. Y entonces, cuando le llegó, a, el monje llegó para ponerle su, 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 su bol, él su bol enseguida dijo: No, lo puso boca abajo y dijo: Yo ya mi yogur ya me lo he tomado. <risa> 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 ya hace rato ya me lo tomé, lo estaba no. mirando. <laughs> un, buen, un buen practicante actúa así: mm. corta con lo

su práctica espiritual es totalmente cierto es una realidad porque si tu vida ha sido una vida virtuosa una vida buena te has, has esforzado en cultivar un buen comportamiento en ser buena persona cuando te llegue el momento de la muerte eso es lo que te va a ayudar eso es lo que te va a, sent a sentir eh, sin temor alguno decir pues, me he portado bien he hecho las cosas bien entonces definitivamente te va a ayudar en el momento de la muerte en cambio si tu vida la has llevado engañando mintiendo em, estafando y a lo mejor la gente ni se ha enterado de que has has engañado o que has robado a lo mejor otros no lo saben ni se han enterado de lo que has hecho pero tú lo sabes y cuando llega el momento de la muerte, todo eso que hemos hecho en la vida, lo vamos a recordar, se nos va a venir a la mente. Y si hemos engañado, estafado, robado, mentido, pues claro, nos va a entrar muchos remordimientos, ¿no? va a haber muchos remordimientos. Vamos a saber que no lo hicimos bien, que podemos haber actuado mejor y, y eso nos va a traer mucha preocupación, remordimiento, vamos a estar como tristes. Y, y así es como pasamos ese momento de la muerte. Por eso no nos va a ayudar, no nos ayuda en nada en las acciones negativas, solo nos están perjudicando. En cambio, todas las acciones buenas que hayamos hecho nos van a ayudar para el momento de la muerte, pero no se queda ahí, sino que también para las vidas futuras nos van a ayudar, nos van a beneficiar. No es que se acabe ahí en esta vida. Las acciones que hayamos acumulado. Se van con nosotros, nos acompañan donde quiera que vayamos. Dicen que es como nuestra sombra, es como la sombra del cuerpo. Donde vamos ahí viene la sombra. Así vienen detrás de nosotros tanto lo bueno que hemos hecho en la vida como lo malo. Uh -huh. Náah, lowest technology on our territory, is German <susurgery> –ас volumes. This builds Donald's F Capital. We see, in my <surgery> personal life, I've left home all the 이샤 in traded languages and languages about the native languages of the children of

Y por lo tanto, es esa urgencia, esa necesidad de, de cultivar las enseñanzas, de hacer algo que las enseñanzas, porque a fin de cuentas es lo que nos va a ayudar en el momento de la muerte, porque a fin de cuentas es lo que nos estamos llevando. También eh, es necesario reflexionar sobre estos temas. Como dicen, el, el rey se va solo dejando atrás su corte, como el mendigo también se va solo dejando atrás su palo. Por lo tanto, el mendigo y el rey se van por igual, solos. Eh, hay que pensar incluso, ahora si pensamos en gente muy poderosa, bueno, antes los reyes, por ejemplo, tenían sus, sus caballos, personas que los llevaban de un lado a otro. Ahora podemos pensar en coches, en aquellas eh, personas muy poderosas que van donde quiera que salen, siempre van acompañados de una comitiva, tienen varios coches por delante, por detrás. Pues cuando llega el momento de la muerte es que no se lleva nada. No importa qué tan grande sea la comitiva, qué tantas personas estén a su servicio, a su alrededor, se va completamente solo. Al igual que el mendigo. El mendigo cuando va por ahí por la calle para pedir limosna, pues se tiene que llevar su palo. El palo es para defenderse de los perros. Pues ese palo, que es un instrumento tan valioso para defenderse, también lo tiene que dejar el mendigo. Por eso se van los dos solos. Cuando hablamos de este tema de la muerte, muchos piensan, ah, nos quieren deprimir, nos, nos quieren hacer sentir mal. Ver, no es para entristecerse ni para deprimirse, es para reconocer una realidad. ¿Y para qué hay que pensarlo? Pues porque hay que hacer los preparativos, porque nos vamos a morir, eso no cabe duda, es, eso es seguro. Entonces, si algo por lo que vamos a pasar, ¿por qué no de antemano hacer los preparativos correspondientes? Por eso es que se habla de la, de la impermanencia, de la muerte, para que nos lleve a hacer los preparativos correspondientes para cuando llegue ese momento. <laughs>

a prepararnos para la vejez, es decir, para la jubilación, y empezamos a, a, a invertir para que cuando llegue la vejez, pues, pues tenga mi jubilación bien y así pueda pasar, independientemente si llega, a lo mejor ni llega viejo, ¿no? a lo mejor ni llega, pero por lo menos está, está haciendo pues, la inversión para su jubilación. Y de hecho se valora, la gente dice, ay, qué bien, qué, qué chico tan inteligente, qué bien que ya se está preparando para, para la jubilación, así pueda descansar cuando sea mayor, descansar, quitarse de preocupaciones. Se valora, se dice que es bueno. Pues eso no es nada, porque a fin de cuentas es una vida, pero estamos hablando de algo que trasciende esta vida y que trasciende más, es decir, va de vida en vida. Los buen, las buenas acciones que cultivemos ahora, es nuestra inversión para que en nuestra próxima vida tengamos un buen nacimiento. Y además estamos creando el hábito de crear acciones buenas. Así que en nuestra próxima vida pues todavía más virtud vamos a crear, luego más virtud y así vamos avanzando, avanzando y, y estando cada vez mejores desarrollándonos a nosotros. <coughs> <camina> 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 <coughs> que <se le> <gina> Al igual que cuando hay un caballo que es salvaje, indomable, la única manera de empezarlo a domar es poniéndole una brida y, y poniéndole... Incluso con el, con, el, con el ático, ¿no? Es un palo para, para poderlo dominar, para poderlo subirse al caballo, controlarlo y empezar a domarlo y así llevarlo por donde uno quiera. Pues nuestra mente es como ese caballo salvaje que necesita ser domado. Y la manera de domar nuestra mente es pensando precisamente en la muerte pensando en la impermanencia y en la muerte es es como la brida es como aquello que nos lleva a tener un poco más de control sobre ese caballo salvaje de la mente el propio Buda el Buda mismo lo primero que enseñó fue impermanencia. Lo último, lo último que enseñó el Buda también fue impermanencia. Impermanencia y muerte. Si fue lo primero que enseñó, lo último significa que es un tema muy importante. Mm -hmm. uh -huh. Bueno, esto es, estamos hablando de manera general del adiestramiento que debe de seguir, el camino de adiestramiento compartido que debemos seguir con la persona de capacidad inferior. Y hablamos del primer tema, a desarrollar sin permanencia y muerte. José contestó, pero el problema es que no las dijo en orden. ¿Cuál sería, ¿Cuál sería la segunda? Es, es que José Ay, no, no nos pregunta, no, nos, pregunta no. nos pregunta José. Ya no, no. sabemos que no dijiste el norte, <laughs> porque el segundo punto es sobre el sufrimiento, conocer los sufrimientos de los reinos inferiores. Y uh. yo creo que pasamos de ese tema, ¿no? Uh. <laughs> no hace falta, porque, porque dice se la no hace falta imaginarnos otros reinos cuando ya vemos en nuestra actualidad intenso sufrimiento como los terremotos. Uh. Y el tercer punto es la toma de refugio. ¿No? Uh. Si uno se considera budista, uno tiene que tomar refugio, es la base, es la es lo que te determina ser budista, no es oh. súper importante. Uh -huh. oh. Porque si sí, el tema anterior fue reflexionar en los sufrimientos de los reinos inferiores, entonces cuando lo, lo reflexionas, lo analizas, te entra una desesperación. <coughs> uh <-huh. coughs> El dulcecito me lo trae. <coughs> No tengo <coughs> Qué muy chiquitito. Entonces, cuando ves los, los sufrimientos de los infiernos, te entra, te entra medio, miedo. Entonces, buscas algo que te pueda llegar a proteger de esos sufrimientos. Y lo único que, que puede llegar a protegerte de los sufrimientos de los reinos inferiores es el Buda. Y hay historias que reflejan cómo buscando protección, refugio en el Buda, uno logró liberarse de renacimientos inferiores. Mm. Sí. Mm. Algo que tiene que quedar muy claro, lo que marca la distinción entre budista o no budista es la toma de refugio. Mm. <coughs>

Hay muchos temas que el budismo nos plantean que nos sirven, son útiles para nuestra vida, independientemente si es budista o no. Se pueden practicar, se pueden hacer, se pueden reflexionar lo que hemos estado hablando de la impermanencia y muerte, pensar en ello, darnos cuenta de nuestra realidad o pensar en la ley de causa y efecto, hay muchas cosas que podemos ir aplicando en nuestra vida que van a ser de beneficio para nuestra vida, que van a ser beneficio también para las vidas futuras o para el futuro y que no hace falta que uno se convierta al budismo para poderlas seguir, para poderlas practicar, para poderlo escuchar, para hacerlos en su vida, no hace falta, no, hay, no hace falta, hay muchos aspectos, muchas instrucciones o consejos del budismo que cualquiera puede seguir. Y el punto número cuatro es el confiar en la ley de causa y efecto.

La ley, de, la ley de causa y efecto, convencernos de ella, significa el hecho de las acciones que hay que eliminar, las acciones que hay que cultivar. La ética, y cuando hoy hablamos de la ética, se refiere a evitar las 10 acciones no virtuosas. No vamos a entrar en detalle, pero las 10 acciones no virtuosas no es un tema exclusivo del budismo. Otras religiones también lo plantean, también lo hablan, y también la describen como acciones negativas. Acciones a evitar. Entonces, cuando nosotros evitamos cometer esas 10 acciones negativas, estamos cultivando la ética. Y es el hecho, la ley de causa-efecto es el, el hecho de reconocer que una causa virtuosa solo va a traer felicidad. En cambio, una causa negativa o no virtuosa, solo va a traer experiencia de sufrimiento. ¿Mm? <coughs> ¿Eh? Antes de que hubiera tantas alteraciones de la naturaleza, se utilizaba este ejemplo. ¿Oh. Maān rēbū jūbū shi tāpsi nā, yaān rēbū jūbū shi kibirī miyō maamadā khasabu jīgu ma rēs. O ti nā shi ki tīk sūsi ngay bē pēli, o ti drec yā rēs. Ka nda tīkwa chūmu jī na lāyā chī Antes, cuando no se manipulaba tanto las semillas y no había tanto transgénico, pues se decía que cuando uno plantaba una semilla que es dulce, lo único que puedes esperar es una planta que va a producir un fruto dulce, porque la semilla es dulce. Y no puedes esperar que si la semilla es dulce salga un fruto ácido o amargo. En cambio, si tu semilla es amarga, lo único que puedes esperar es que dé un fruto amargo. Pues lo mismo sucede. Dependiendo de qué causa, qué acción creas, es el resultado que vas a experimentar. Si es una acción virtuosa o si es una acción negativa. Si es una acción negativa, vas a experimentar su resultado de sufrimiento definitivamente. Incluso aunque uno diga, pero es que la acción negativa fue pequeñita, fue nada, fue tan pequeñita que seguro ya hasta pasó al olvido. O también una acción virtuosa que diga, uff, la hice hace tanto tiempo que seguramente ya, ya caducó, ya no va a madurar o, o ya se olvidó. Pero no es verdad, sea como sea la acción pequeña, que haya sido muy pequeñita o que haya pasado ya hace mucho tiempo desde que se hizo el resultado.

Es como, por ejemplo, un día muy, muy caluroso, que estamos pasándola mal porque hace mucho calor, pero de repente sentimos una brisa fresca que nos está aliviando ese calor, eso es algo agradable, es una sensación agradable. Y por lo tanto es resultado de una acción virtuosa. ¿Qué quiere decir? Que incluso las pequeñas sensaciones, si son agradables, únicamente son resultado de acciones virtuosas. En cambio, una sensación desagradable, como puede ser tan, tan pequeñita como cuando se te mete una espina y molesta y duele, es desagradable, es molesto, pues es resultado de una acción negativa.

Pero aunque no sea un tema agradable, es ahí donde tenemos que dar nuestros pasos, es ahí donde ya comenzamos a practicar, en evitar, la negat en evitar acciones negativas y cultivar la virtud. Porque las acciones virtuosas van a traer felicidad, las acciones negativas van a traer sufrimiento. Y si lo que deseamos es ser felices y lo que no deseamos es sufrir, pues más que claro está que lo que debemos hacer es cultivar la virtud y evitar la negatividad. Pero estoy hablando incluso de cosas pequeñitas, muy sencillas. Acciones sencillas que son virtuosas hay que hacerlas. Al igual que acciones negativas que son pequeñitas, pero... Aunque sea muy pequeñita, muy insignificante, hay que evitarla, porque esta solo va a traernos malestar y sufrimiento. Cada vez que se nos presenta una situación, cada vez que podamos, hay que evitar las acciones negativas, hay que cultivar acciones virtuosas. Es

준주도 yung dan, pecha manguna yuwa 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 disi. Ke se jimbu shiwa la laya yuwa chubwa yuwa dang yuwa yuwa disi. Ke na, chen ju Ajá. Para que veamos lo, lo extenso y también extremadamente profundo que es el tema de ley de causa y efecto, está, está lo que de hecho Shantideva también lo... Lo, lo plasma en su texto. Y, y nosotros, la última, el último curso, estuvimos hablando de los votos del bodhisattva. Entonces, Shantideva nos dice que cuando una persona que consigue esa mente de la bodhichita, cuando la abandona, es tan grave que por eso, como consecuencia de abandonar, la mente de la bodichita es renacer en los infiernos, porque es una acción negativa. Entonces el resultado va a ser renacer, un renacimiento inferior en los infiernos. Pero ahí viene una pregunta. Alguien le pregunta a Shantideva, pero ¿qué pasa entonces con Shariputra? ¿Por qué, ¿Qué su caso fue excepcional? ¿Qué es lo que pasa con él? Y entonces Shantideva le dice, es que esos pequeños detalles, solo el Buda, los conoce. No eso. Es para que nos demos una idea de qué tan profundo puede ser el tema de ley de causa-efecto. Incluso Shariputra tiene que decir, es que hay cosas que solamente un Buda puede contestar, solamente un Buda sabe. ¿Shariputra, José? Vamos, ¿qué pasó con Shariputra para que podamos entender esta historia? José. La versión resumida, como siempre. El, mm, le, le pidieron... Él, él practicaba, era un bodhisattva y le pidieron que se cortara la mano derecha y él lo hizo y se la ofreció al que se la pidió, pero claro, se la ofreció con la mano izquierda y esta persona le dijo que eso no podía ser porque esa mano es irrespetuosa en la India y demás. Indy. ¿No? <laughs> en Indy, ¿no? O como sea, no sé. No. Y la India y también tibetanos. Bueno, y entonces él, digamos, él perdió en ese momento, perdió la, la mente de la bodichita porque se enfadó, y algo así, creo. La, que la perdió, la perdió. Perdió perdió la bodichita, se enfadó, sí. ¿Dónde está traducir? ¿Has visto su carita, no? ¿No se enfadó? Sí, se enfadó, ¿no?

Lo que pasa es que todo lo que tuvo que padecer, porque dice, yo que se supone que, estoy, que voy a trabajar y que quiero trabajar para el beneficio de todos todos los seres y cuando trato de beneficiar a un solo ser, me causa tanto dolor, tanto daño, pues no voy a poder, no voy a poder, no, puedo, no voy a poder trabajar para el beneficio de todos los seres y con uno me cuesta. Y entonces se desanima. Pero no se enfada. Vale, vale. Vale, vale. Yo ata, eh, ya va ya son yo me mata no, te ya yo maro te in, o te des chiga. Cuando tú sos Sí, no, cansa misa. Dure. Da cuando samnas yo, no, yo ve Bueno, hay, un, hay detallitos de la historia. No es una persona la que le pide la mano a Shariputra. Es un, como un demonio. No, 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 no. Es un demonio que quiere molestarlo. Se, se le llama espíritu negro. El que lo quiere molestar, lo quiere, lo quiere alterar. Entonces la, la manera que se le ocurrió, le, le pidió su brazo. Shariputra se lo corta. Y claro, lo único que le queda es la mano izquierda. Entonces al dárselo con la mano izquierda, el otro se ofende. Y, y, y es cuando Shariputra dice, pues para uno hay que padecer tanto, yo no sé si puedo hacerlo para todos los seres. Pero ahí el problema eh, o el error lo tuvo Shariputra, porque Buda... Buda es muy claro a la hora. Claro que el Buda dice: hay que darlo todo, incluyendo el cuerpo. Pero cuando tengas el nivel de logro en el cual seas capaz de dar el cuerpo sin problema alguno. ¿Sí? Pero Shariputra se adelantó. Él todavía eh, le causaba dolor el, el hecho de cortarse el cuerpo. Entonces, por eso no, no estaba todavía al nivel de logro adecuado para poderlo dar. Y, y, y por eso se, se desilusionó. Porque para poder dar el cuerpo tienes que estar en el nivel, de, en, el nivel en el cual estás, estás percibiendo de manera directa la vacuidad. Cuando tú ya percibes de manera directa la vacuidad, dar el cuerpo, cortarte un pedazo del cuerpo no es problema alguno. Pero antes de llegar a ese nivel, pues claro, eh, no es adecuado porque se padece mucho para hacerlo. Entonces, Shariputra estaba en el nivel, era un bodhisattva, estaba en, en el nivel de, en el camino de acumulación, en el nivel inferior, y claro, al, todavía no estaba preparado para dar su cuerpo. Entonces cuando lo dio y lo que padeció por ello, pues eso le causó desánimo y por eso abandonó la bodichita. Mm -hmm. Yo creo que vamos a hacer un acto de generosidad de tomarnos un té, por favor. Yo no. Bueno, no sé si siquiera hay té. Bueno. <laughs>